En cuanto a la investigación que pretende realizarle la Contraloría General de la República, dijo que es importante que primero se investigue a quienes han estado en el poder por más de 20 años. Primero, ¿cuál contralor? ¿No? O sea, uno que no puede decir nada de manera irrita, que fue diputado, que fue constituyentista, creo que no tiene ningún tipo de cualidad y la verdad, además, hay algo importante, o sea, podemos ir con cualquiera de esos funcionarios a evaluar su estilo de vida y, por supuesto, lo que siempre hemos denunciado, la corrupción en este país, así que no hay ningún tipo de preocupación. Desde la Universidad Metropolitana invitó a todos los jóvenes a tomar las calles este martes.